Ah, definitivamente nos complementamos, porque estamos hablando de que es una química, una ingeniera electrónica, mecatrónica y una de computación. Y El producto final, producto de investigación nuestro chiquito de investigación, refleja estos tres elementos. Nuestro chiquito chiquito. Sí, refleja estos tres elementos, entonces totalmente Sí, nos pero ha sido muy bonito. complementamos. Bueno, mujeres, ¿y qué es lo que les parece más lindo de trabajar en tecnología? Yo creo que es que podemos innovar, hacer cosas diferentes, nuevas, creativas. La tecnología es sumamente versátil. En computación uno puede construir casi que lo que sea. Y en computación, integrado con electrónica, se pueden construir un montón de cosas. Y ahora vimos que con química también se pueden generar un montón de soluciones que son importantes, que son aplicables. Y si pensamos en el futuro y lo que viene y lo que se está requiriendo muchas de las empresas, organizaciones, la ingeniería tiene un lugar muy importante. Entonces, las chicas que no están considerando una carrera de ingeniería deberían pensar, ¿verdad? Y buscar, entender qué es una carrera de ingeniería. Hay personas que dejan que las cosas pasen y nosotras como ingenieras podemos hacer que las cosas se hagan, se construyan, se materialicen. Les comento como anécdota, ¿verdad? De un curso que habíamos dado para niños de computación, era un cursito de robótica y al final del curso de robótica se les preguntaba a los participantes, niños y niñas de 5 a 9 años de edad, que qué querían ser cuando fueran grandes. Y así algunos no sabían escribir, ¿verdad? Y entonces por medio de dibujos marcaban las carreras que querían, pero ninguno optó por la opción de ingeniería, porque no conocen qué es ingeniería. Creo que tenemos mucho trabajo que hacer para tener más niñas ingenieras, ¿verdad? Chicas ingenieras que se interesen por esta área, poderles decir que pueden llegar a materializar cosas muy importantes para el desarrollo de la humanidad en general, aplicándolo en el área del clima, el ambiente, el agua. Sí, para mí lo más, bueno, a mí me entretiene la tecnología, me apasiona, lo disfruto, ¿verdad? Hemos hecho nosotras juntas innovación en esta institución y una innovación que va a servirle al país y bueno, ya hablaremos de ello, pero es esa posibilidad de usar una herramienta humana, que es la tecnología, ¿verdad? Las herramientas tecnológicas para aplicar la ciencia. Para mí esa ha sido la combinación perfecta. Sí, que con los conocimientos, Y ¿cómo es apoyamos muy a otras divertido, áreas? es muy divertido, es muy apasionante. Es apasionante, Sí. sí. Nada aburrido. No. No.